Puerta del Cielo. María Santísima es invocada como Puerta del Cielo, porque fue por ella que nuestro Señor Jesucristo pasó del cielo a la tierra. Fue voluntad de Dios que aceptara voluntariamente y con pleno conocimiento el ser madre de Jesús, y no que fuera un simple instrumento pasivo, cuya maternidad no hubiera tenido mérito ni recompensa. Dios esperó la respuesta de ella, que con pleno consentimiento de un corazón lleno de amor de Dios y con gran humildad, pronunció las sublimes palabras: «Hágase en mí según tu palabra». Fue por este consentimiento que se convirtió en la Puerta del Cielo, porque el Verbo Divino entró en el mundo al encarnarse en el seno purísimo de María y habitó entre nosotros. Jesús dijo de sí mismo: «Yo soy la puerta». San Juan, capítulo 10, versículo 9. La puerta de la iglesia y, por tanto, la puerta del cielo. Dice San Gregorio Magno: «Entra por la puerta que es Cristo, aquel que por la gracia divina profesa las verdades de la fe, las guarda con caridad y las manifiesta prácticamente con las obras. Por consiguiente, la fe verdadera y el amor operativo, frutos de la divina gracia, son las condiciones indispensables para entrar en el cielo. El amor y la devoción a María, después de Cristo, son el medio más eficaz y seguro para conseguir la gracia divina y los dones de la fe. La fe en la humanidad de Jesucristo es tan necesaria para nuestra salvación como la fe en su divinidad. La fe en la santísima humanidad de Jesucristo se aclara y se afirma, nos da luz al reflexionar y meditar en la prodigiosa maternidad virginal de María. Por medio de ella, conocemos también a Dios. Ilustremos este pensamiento con la guía de los teólogos. Dios creó todas las cosas para gloria suya. Si Él, causa primera, absoluta y eficiente de la creación, debía ser el fin último y supremo de todas las criaturas, debía serlo especialmente de las más nobles, dotadas de inteligencia y de libertad, esto es, de los ángeles y de los hombres. Estos debían inmediata y directamente servir a Dios, conocerle, amarle, esto es, darle gloria para abismarse después en él y en su perfecto conocimiento y amor, y en la gloria que habían de tributarle, hallar su suprema felicidad. Pero el homenaje y la gloria que podían dar a Dios estas criaturas tan sublimes como se quiera, es siempre escaso y defectuoso, infinitamente distante del mérito que tiene Dios para ser obsequiado y glorificado, puesto que siempre será finito y Dios merece gloria infinita. ¿Quién puede tributar a Dios esta gloria infinita? Nadie más que un ser infinito, nadie más que Dios. Pero este Dios debía ser también a la vez criatura, porque debía ser el representante de las criaturas y tributar a Dios gloria en nombre y representación de las criaturas. Y he aquí que ya se perfila en el admirable plan de la sabiduría de Dios el misterio de la encarnación del Verbo, por el cual el Hijo de Dios se hizo criatura, asumió nuestra naturaleza y la unió hipostáticamente a la eterna naturaleza divina en unidad de persona. Así fue resuelto el arduo problema. Jesucristo es verdadero hombre y verdadero Dios. Como hombre, dio y continúa dando gloria a Dios. Como Dios, da a esta gloria un precio, un valor, un mérito infinito. Esta gloria es dada por la criatura y es digna de Dios. El hombre paga su deuda a Dios y así se hace digno de entrar en el cielo y gozar de Dios. María Santísima es madre del verdadero Dios y verdadero hombre. Por estas consideraciones podemos entender la decisiva importancia que tiene Jesús
la verdadera devoción a la excelsa Madre de Dios, devoción sólida y perseverante de amor efectivo, de obras buenas y de constante alejamiento del pecado. Estrella de la mañana. La Iglesia que va recogiendo en las letanías las más preciosas flores del pensamiento, de la naturaleza y del simbolismo para coronar a la Santísima Virgen, su madre y reina, le muestra su amor combinando figuras y símbolos que expresan dignidad, elevación, fuerza, esplendor y hermosura singular, todo apropiado a la dulce reina del cielo. Toda aspiración del alma, todo sentimiento, todo afecto del corazón encuentra eco en las letanías. En esta invocación, la Iglesia toma por símbolo la estrella. María no es una estrella común, es la estrella de la mañana, el astro más brillante del cielo después del sol. Es llamada así por varios astrónomos. También en esto es figura expresiva y noble de María, que por su excelsa dignidad de Madre de Dios es el astro más brillante del cielo después del divino sol de justicia, Jesucristo. La estrella de la mañana anuncia el fin de la noche y la luz de la aurora, el principio del día, de la misma manera que la Virgen María anunció al nacer el fin de la noche y de las tinieblas en la que los hombres de tantos siglos yacían sepultados. Ella es la bellísima aurora que anuncia un día todavía más hermoso en que el sol divino, Jesucristo, ha de iluminar el mundo, disipando la ignorancia y el error, y con aquel calor sobrenatural del fuego que trajo sobre la tierra, ha de encender el corazón de los hombres y hacer germinar y crecer las virtudes fecundas en frutos y en la más eminente santidad. María presidió al sol divino y le preparó en sí misma la morada, y ella fue, como astro menor, fiel seguidora de su divino Hijo, que es el sol y centro de la gravitación del mundo de las almas. Lo siguió personalmente a Egipto, en Jerusalén, en Judea, en el Calvario. Lo siguió en la pasión y en los dolores de la cruz. Lo siguió y lo sigue en el triunfo y en la gloria, en el amor a Dios y en la oblación que Él hizo por nosotros al Padre Eterno. Nosotros debemos seguir al Señor imitándole en cuanto nos es posible. María Santísima nos ofrece en sí misma el más perfecto modelo. La imitación de Jesucristo no es un sencillo consejo sugerido a las almas más generosas. Imitar al Divino Salvador es un deber, un precepto para todos. Si nos gloriamos del nombre de cristianos, debemos, por consiguiente, ser seguidores e imitadores de Jesucristo. El Espíritu Santo, con su luz, ilumina nuestra inteligencia para comprender la necesidad del máximo esfuerzo que debemos hacer para conseguir la perfección cristiana, que principalmente consiste en el amor de caridad con el que debemos amar a Dios y amar al prójimo como Él nos ama. El largo y paciente trabajo de modelar nuestra vida sobre el ejemplo luminoso de María Santísima requiere el ejercicio de la mente y de la voluntad, que deben ser conformados continuamente por la divina gracia de los sacramentos, confesión y comunión. La estrella de los hijos debe brillar, por así decirlo, en el cielo de la familia. Es el ejemplo de los padres, sin el cual para nada ayudarían ni la más cuidada educación ni las más prudentes correcciones. No olvidemos que la educación es una imitación, o sea, debemos educarlos con el ejemplo. Escribe un autor que antiguamente en el mar los navegantes se orientaban por la estrella de la mañana para llegar al puerto al que se dirigían, a su destino. Para nosotros los mortales,
que navegamos en el mar de la vida, María debe ser siempre la guía que nos conduzca al puerto seguro, el corazón de su divino Hijo, para alcanzar la felicidad eterna. Y a nosotros nos corresponde ser, para los hijos, la estrella que con el ejemplo les ayude a buscar siempre la protección maternal y la guía en su propia vida de la estrella de la mañana, la Inmaculada y amorosa Madre Santísima. Salud de los enfermos. El pecado original introdujo en el mundo la enfermedad y la muerte. En medio de esta condición, ¿cuánto necesitamos del médico? Pero aún los más sabios y mejores, en muchos casos, no pueden curar algunas enfermedades. La Santa Iglesia nos propone una doctora poderosa, sabia y amorosa, la Santísima Virgen María, salud de los enfermos, que nos ayuda y conforta. En primer lugar, consideremos que ella intercede por nosotros para adquirir la salud del alma y nos ayuda a apartarnos del mal que la destruye. San Bernardo dejó en sus escritos hermosos pensamientos acerca de nuestra amada Madre que podemos aplicar para alcanzar la salud del alma. Si se levantan los vientos de las tentaciones, si tropiezas en los escollos de las tribulaciones, invoca a María, llama a María. Si se agita la soberbia, la ambición y la incomprensión, mira a María, llama a María. Si la ira, el egoísmo o el deleite en el mal violentan la navecilla de tu alma, mira a María, invoca a María. En el peligro, en la angustia, en la ansiedad, piensa en María, invoca a María. Si te turba la memoria la enormidad de tus faltas, de la fealdad de tu conciencia, y comienzas a sumergirte en la tristeza, en la desesperación, piensa en María, invoca a María. No la apartes a ella de tu corazón, no te saldrás del camino si la sigues, no desesperarás si le ruegas, no te perderás si en ella piensas. Si tú no te sueltas de su mano, no caerás, nada tendrás que temer, y llegarás felizmente al puerto que es el corazón de Jesús. Dice también San Bernardo que Jesús es miel en la boca, melodía en el oído y gozo en el corazón, pero añade San Bernardo, también es medicina. Esta medicina concede la salud del alma, si nos esforzamos por conseguirla. El enfermo debe tomar la medicina que le receta el médico para alcanzar la salud. María, salud de los enfermos, nos dio a Jesús, nos dio al médico divino, nos dio la medicina. En segundo lugar, consideremos que el cuerpo humano está sujeto a contraer enfermedades que ponen a dura prueba la ciencia médica, enfermedades manifiestas o latentes, lentas o fulminantes, algunas contagiosas, que hacen sufrir a la humanidad. Si en todo momento de la vida necesitamos la ayuda de Dios y del socorro y protección de María, esta necesidad se hace más sensible y urgente en la enfermedad. Pidamos a nuestra amada Madre su auxilio para nosotros y para nuestros familiares, y ella benignamente nos escuchará y nos ayudará. Una madre vela a su hijo enfermo de día y de noche, sin mostrar cansancio. Estudia todas las formas de procurarle alivio, ruega y se sacrifica para curar a su hijo. ¿Qué la mueve? La mueve su amor, el amor que Dios puso en el corazón de las madres y que es un pálido reflejo del amor maternal de María, amor vigilante y solícito cuando sus hijos están afligidos por la enfermedad. El Evangelio nos dice que muchos enfermos fueron curados prodigiosamente por Jesucristo. Él le ha cedido en el cielo a su Madre Santísima esta virtud, este dominio sobre la naturaleza doliente. Son innumerables los testimonios de curaciones milagrosas que se encuentran en algunos santuarios marianos, por ejemplo, en Fátima y en Lourdes. Son testimonios de gratitud a ella
por favores recibidos, especialmente por la curación de algún ser querido enfermo. Aun en el caso de que la curación llegue en un lento proceso natural, sin formas prodigiosas, ¿quién puede medir los cuidados de esta madre incomparable? Ella ilumina a los médicos, infunde fortaleza y confianza al enfermo, aumenta la paciencia y el afecto en aquel que lo asiste, alcanza eficacias a las medicinas, ella hace sentir al enfermo la función providencial y benéfica del dolor que lo hace más semejante a su divino Hijo crucificado. Si el enfermo está en pecado, ella intercede, recordando a su amado Hijo aquellas palabras: «No quiero la muerte del pecador, sino que se convierta y viva». ¿Cuántos cristianos le deben a ella su curación y el consiguiente arrepentimiento? Es decir, el tiempo de vida que Dios le concedió para su salvación. Y si en los designios de Él está señalada la muerte del enfermo, entonces el amor de nuestra tierna madre disipa amorosamente las ilusiones que ocultan a menudo la gravedad del mal y le inspira al enfermo y a sus familiares el deseo de la presencia del sacerdote. Es ella la que alcanza en el corazón de quien está próximo a morir el perfecto dolor de los pecados, el valor de confesarlo sinceramente, el fervor y el anhelo de recibir el Santísimo Sacramento, y también la resignación a la voluntad divina para poder identificarse con el hombre, Dios en el sufrimiento del Getsemaní, para con él decir al Padre: «Si es posible, pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya». Y tranquilo hará el ofrecimiento de su dolor. No olvidemos que la Iglesia nos ha dado también, como poderoso intercesor para la hora de la muerte, al Santo Patriarca San José, casto esposo de la Inmaculada Virgen. Los ejemplos de las conversiones obtenidas en el lecho de muerte inclinan el corazón a la esperanza en la clemencia divina y manifiestan la bondad inagotable y la poderosa intercesión de María, pero esto no debe ser motivo para atreverse a vivir en pecado con la perspectiva de la penitencia final. Esto sería una grave imprudencia y una total impiedad. Pidamos a María Santísima, salud de los enfermos, nos asista en todas las enfermedades que padecemos y padeceremos, pero especialmente en la postrera, para tener paciencia y para que nuestro corazón en aquella hora sea todo de Dios. Que el nombre de su divino Hijo, el de ella y el de su castísimo esposo San José, estén en nuestra mente y puedan pronunciarlo nuestros labios en el momento supremo. Refugio de los pecadores. Este piadoso oficio de María Santísima no se debe entender como contrario a la justicia divina, sino que más bien ella cumple de esta manera la amorosa voluntad de Dios, que constituye a Nuestra Señora como un refugio para que por su medio brille su infinita misericordia, que quiere la conversión de los pecadores. Jesucristo es nuestro mediador ante el Padre. Nos dice San Juan: «Os escribo esto para que no pequéis, y si alguien peca, tenemos uno que abogue ante el Padre, a Jesucristo». Primera carta de San Juan, capítulo 2, versículo 1. Pero además de él, tenemos a María, Madre de Dios y Madre nuestra, constituida por Dios, medianera entre él y nosotros, pecadores. Dos gracias principales son necesarias a un pecador para alcanzar la futura felicidad: la conversión o el perdón de los pecados y la perseverancia en el bien. Ambas gracias nos alcanza María, refugio de los pecadores, si se lo pedimos continuamente y si hacemos lo que Él nos dice, como ella nos pide. Consuelo de los afligidos. El ser humano se ve sacudido no solo por la enfermedad del alma, el pecado, y la enfermedad del cuerpo, el dolor físico,
sino que la vida está llena de espinas y abrojos que nos afligen, nos oprimen y no nos dejan vivir en paz porque lastiman el corazón y llenan de lágrima los ojos. Resumimos todo esto bajo el nombre genérico de tribulaciones o aflicciones, que serán motivo para apreciar más la bondad de María Santísima que nos consuela, si recurrimos a ella con mayor frecuencia y confianza. Nadie negó, y nadie puede negar jamás, la existencia del dolor en el mundo. Se nace con llanto, se crece luchando contra tantos obstáculos que hacen sufrir, se vive bajo el peso diario de responsabilidades y preocupaciones. La filosofía de todos los tiempos ha intentado en vano eliminar el dolor de la vida, no ha logrado más que arrancar aquello que explica el misterio del dolor y lo hace llevadero, arrancando a Dios del corazón de muchos hombres. Y el dolor más terrible es sufrir sin Dios. Cuando el dolor se nos presenta en alguna de sus formas, se pregunta a uno angustiosamente, ¿por qué el dolor? Y si la fe no ilumina, si la fe no responde a este doloroso ¿por qué?, se pierde la interrogación en el vacío sin una respuesta que satisfaga. Solamente la fe nos da una respuesta tranquilizadora, digna de la sabiduría de Dios y de la dignidad del hombre. Cuando con el primer pecado se precipitaron los hombres en el abismo de la condenación eterna, Dios misericordioso, en el mismo instante en que prometía enviar al Redentor, confió la humanidad al ángel del dolor para que la purificara y le hiciera semejante al restaurador prometido, que nos redimiría precisamente a través de las humillaciones y de los más grandes dolores. El pecado introdujo en el mundo el dolor y la muerte. Del pecado provienen las adversidades. El dolor recibió de Dios misión providencial. Es el artífice de toda grandeza moral. Para que el dolor cumpla en nosotros su misión, debe ser acogido con fe consciente y con cristiana resignación. Sin embargo, el dolor es siempre dolor y exprime del corazón las lágrimas que son la sangre del alma. ¿Quién podrá ofrecernos el alivio necesario? ¿Quién podrá consolarnos? María Santísima, nuestra amorosa Madre, la consoladora de los afligidos. Ella puede y quiere endulzar nuestras amarguras y aliviar nuestros dolores, si se lo permitimos. María hace suya nuestras aflicciones y se apropia de nuestro dolor, si se lo entregamos. Y una sola mirada de piedad y de amor de esta dulce Madre basta para tranquilizar el corazón más adolorido y suavizar las más fuertes adversidades. Oh Madre piadosa, consuelo de los afligidos, calma nuestras angustias. Auxilio de los cristianos. El corazón de la Virgen María es tan grande que abarca y contiene a toda la humanidad. Dios la creó para que fuera su madre y madre de todos. La dotó de esta universalidad de afectos para que los afligidos, los enfermos, los pecadores que recurren a ella experimenten esta singular bondad suya. En la Iglesia se centra la obra santificadora de Cristo, y aunque ella es la amada esposa de Jesús, sin arruga o defecto, dice San Pablo, no la sustrajo de las vicisitudes humanas, y quiso que tuviera la apariencia de debilidad. En realidad, posee la misma fuerza de Dios, que le prometió la asistencia perenne del Espíritu Santo, y así se apoya segura y confiada en las palabras infalibles de su fundador. He aquí que estaré con vosotros hasta el fin de los siglos. San Juan, en el Apocalipsis, la describe como una ciudad santa, la Nueva Jerusalén, y así la Nueva Jerusalén, la Iglesia, tiene en María Santísima su poderosa defensora contra los enemigos de todos los tiempos. Estos enemigos son de dos clases, internos y externos. Los internos son aquellos que atentan a la verdad que la Iglesia nos enseña, los que pretenden introducir en ella
el error, o sea, los mismos cristianos que se oponen con obstinación, con terquedad, a lo que propone la Iglesia Católica. Los enemigos externos son los que, no perteneciendo a la Iglesia Católica, la atacan y pretenden destruir la fe de sus miembros, que son el cuerpo místico de Cristo. De estas consideraciones sobre el glorioso título de auxilio de los cristianos, debemos sacar dos importantes enseñanzas para normar nuestra vida cristiana. Ante todo, un filial amor a la Santa Iglesia y a su cabeza visible, el Romano Pontífice, en el amor de todos los católicos, que se centra en el Papa, en la asistencia perenne de Jesucristo y en la poderosa protección de María, tenemos una fuerza superior que nos consuela y alienta. Otra enseñanza, más necesaria hoy que nunca, surge de la maternidad universal y auxiliadora de María, y es el deber que tenemos de extender la caridad cristiana con la que nos debemos amar los unos a otros, como Dios nos ama, sin distinción alguna. Sin olvidar que es contrario a la caridad levantar barreras de división, de odio, de incomprensión, etc. Oh Madre Santísima, que en tus entrañas maternales acoges a toda la humanidad y que a todos socorres en sus necesidades, alcánzanos de tu divino Hijo esta universal caridad, así como la fidelidad a la Iglesia Católica, fundada con la sangre de Jesucristo, que es también tu sangre. Auxilio de los cristianos, ruega por nosotros.